通过通过为食物投票，求于蝙蝠穿山甲，这里所有肉汤通行证便宜便宜，通过通过通行证便宜便宜，通过通过为食物投票，求于蝙蝠穿山甲，这里所有肉汤通行证便宜便宜。Y bueno chicos, esta es una exquisita comida para empezar el 2020. Nunca antes había comido tan exótico en mi vida. Cierto, Poker Metal, primera vez que comemos langosta en toda la vida. De nada chicos, un brindis por mi nuevo trabajo. Salud. Salud. ¿Y de dónde conseguiste esto? Verán, ¿recuerdan el restaurante de sushi donde iba con mis amigos de la universidad? Pues conseguí la dirección del mayorista, y tiene muchísima variedad exótica de pescados y mariscos, de hecho hasta tiene caviar, algo que no se consigue fácilmente en Loquendo City. Fascinante, a ver si un día pides un poco. Don, el caviar está recontra requete caro, ni yo puedo comprar ni pizca, pero bueno, algún día probaremos esa exquisitez, por ahora confórmense con la langosta. Tienes razón, Don. Poker Metal, últimamente has cambiado bastante desde que te designaron como director de Umbrella. Bueno, eso fue lo que pasó hace un par de meses, pero bueno, parte se debe a los medicamentos que he tomado desde que fui a ese bar tan feo. Pero no discutamos de eso, sigamos disfrutando de esta delicia de comida. Bien. Te ha confirmado el caso número 100. Y parece que estamos ante una emergencia de salud inminente. ¿Qué sugiere, doctor? Necesitamos a los mejores de los mejores para darle solución a esta alerta sanitaria. Así que doctor Karsor, doctor Sassler, doctor Kozlov, traigan a sus mejores equipos de científicos. Y bueno, esto ha sido todo lo referente a la proteína psoriasina, y su rol en la inmunidad innata en personas con psoriasis, y cómo es capaz de brindarles una inmunidad extra ante la bacteria Escherichia coli. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Nadie? Bueno, muchas gracias a Poker por ofrecernos esta ponencia, y es muy alentador para nosotros tener a alguien que aun a pesar de su vida difícil y su dura condición neurológica, nos haya podido acompañar en este Congreso Nacional de Salud. Poker Metal, hay alguien en la sala virtual que quiere verte. Poker. ¡Qué milagro! Doctor Karsor. ¿Cuánto tiempo? 2 años desde que te graduaste como químico investigador. Ya debes de saber la situación en China. Claro, todo lo que pasa allá se expande como el fuego. Y bueno, necesito reunir a un equipo para ayudarnos a controlarlo. Y qué mejor idea que recurrir a un virólogo tan virtuoso como tú. ¿Virtuoso? Recuerdo que yo saqué 9 en biología molecular gracias a su ayuda. ¿Pero por qué he de ir allá? Siempre que me presto a alguien termina saliéndome una cosa mal. ¿Y tú crees que va a pasar eso? Es una excelente oportunidad para ti de obtener experiencia y un futuro mejor. ¿Futuro? Ni sé por qué estoy aquí.
Recuerdo que mis padres solo querían que estudiara para que después trabajara, ahora con lo que gano de egresado no solvento mis necesidades. Tuve que adueñarme de una organización que crea armas biológicas para tener de comer. Poker. No lo sabes. Si decides irte por el lado de la investigación médica, saldrás de ese maldito manicomio de científicos raros. Así que te preguntaré. ¿Dónde quieres estar? ¿En un laboratorio creando cosas para destruir la humanidad? ¿O para beneficiarla? Está bien. Iré con usted. Excelente. Bienvenido a China Poker. Sí, y parece que no la están pasando bien. ¿Pero qué? Tranquilo, solo están asegurando que no estamos infectados, porque la infección se está empezando a propagar. Estos hombres los escoltaron al centro de enfermedades infecciosas. Poker, quiero presentarle a nuestro equipo de científicos, el Dr. Zasler y el Dr. Kozlov, epidemiólogos, y a su equipo, Dra. Mercer, Dr. Kirenko, Dra. Ravel, gente, les presento a Poker, virólogo. Un placer. Igualmente. El placer es mío. Y bueno, por ahora esto es lo que el Centro de Sanidad Pública de Shanghái ha traído para nosotros. Esta es la primera imagen tomada por microscopía electrónica del virus. Como ven, se asemeja a los coronavirus. Así que estamos hablando de un posible virus que apareció por última vez en 2012. Efectivamente, Poker. Y como saben, los coronavirus se dividen en cuanto a patogenia en 2-4 series causan enfermedades en animales domésticos de cría y humanos inmunosuprimidos. Y 2 series son los que, como sabemos, causan el síndrome respiratorio agudo severo, y el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y respecto a la secuenciación del material genético viral y coincide con un ADN de un virus beta. Virus beta. Con su permiso, doctora Mercer. Bueno, ya sabemos que la familia de coronavirus tienen un extremo metilado y otro poliadenilado, lo que le da similaridad al DNA eucariota. Y como saben, los coronavirus se clasifican en 4 géneros básicos, con una nomenclatura de las primeras 4 letras del alfabeto griego. Y dentro de los coronavirus beta, se encuentran 4 subespecies más, del que destacan los coronavirus abre. Que es el género que se caracteriza por infectar a murciélagos. Poker, gracias, yo me encargo de aquí. Como dijo Poker, el virus abre es el que comparte más similitud con la secuencia proteica del murciélago. Aproximadamente un 80% del genoma de este coronavirus comparte similitud con el virus causante de los brotes en 2002, y un 96% comparte similitud con el genoma del murciélago. Los dominios en amarillo representan proteínas S, que tienen afinidad por el receptor de angiotensina en el ser humano. Así que el virus proviene de una selección zoonótica. Definitivamente. Ahora que encontramos quién es el causante de estos brotes, necesitamos enfocarnos en conocer cómo llegó a huéspedes humanos. Doctor Carsor, situación en el mercado. Por ahora ya fue cerrado, más otros 4 que compartían la ruta de comercialización. Ya aislamos a 30 especímenes diferentes de los 5 mercados donde inició la alerta. Doctor Kozlov, ¿cuántos casos tenemos en sospecha? Alrededor de 600. Por ahora necesitamos enfocarnos en los casos y cómo frenarlo, las primeras medidas de acción preventiva se están implementando. Por ahora esto es el inicio de una emergencia de salud.
Bueno, sabemos que oficialmente el virus comparte material genómico con los murciélagos, pero la proteína designada como proteína S comparte también cierta similitud con la proteína S de los coronavirus exclusivos de una especie que se ha encontrado recientemente comercializada en el mercado aislado de Wuhan. El pangolín. El virus posee una afinidad a los receptores de las células blanco-respiratorias aproximadamente 30 veces más que las de un murciélago, y 20 veces más que las de un ser humano. Por lo que, como dicen, el orden de los factores no altera el producto. El pangolín es el puente que usó el coronavirus para pasar del murciélago al ser humano. Gracias al pangolín y a experimentación para cultivar el virus en los animales de laboratorio aislados, obtuvimos que el periodo de incubación del virus es de 2 a 12 días, esto es aquí en China, pero los casos aislados en Japón y Estados Unidos lo reportan como de 2 a 14 días. Y eso permite orientar a dónde irá el diseño del tratamiento para los ya infectados. El remdesivir se ha usado en infecciones transmitidas por murciélagos, entre ellos la enfermedad por el virus del ébola y el virus Marburgo, también la fiebre de Lassa, y el virus Junín. El remdesivir, ya saben, es un inhibidor de la polimerasa que permite sintetizar nuevas cadenas de DNA, por lo que romperá la replicación viral, aunque por ahora no sabemos si sea parcial o total. Por ahora, la alternativa más fiable que tenemos, es la de usar el remdesivir como tratamiento base, en lo que buscamos otras alternativas más estables. Señorita Yumi, Jan, ¿puede escucharme? Mi nombre es Poker, estoy aquí para ayudarle, pero primero necesito que usted colabore conmigo y responda unas cuantas preguntas en lo que mis compañeros le toman los signos vitales. Poker. Sí, doctora Nalika. ¿Es cierto que eres autista? Lo soy. Pero no tiene nada que ver con las vacunas. Es porque tengo una lesión en el cerebelo que me hace producir 5 veces menos serotonina que un ser humano normal. De ahí derivan mis problemas en manejar la depresión y trastornos en el sueño. Te diré que todos los autistas tenemos una historia diferente. Y parece que yo represento el caso más grave de síndrome de Asperger, es que, como te digo, todo radica en una anomalía cerebelar. Poker. Quiero decirte que te admiro. Eres el primer autista que conozco que es honrado y decente. No lo soy. Tomo 5 tipos diferentes de medicamentos para estar estable. Sin ellos no estaría aquí, ayudándote con todo este mierdero de pandemia. Y bueno, se ha identificado un cebador de pico basado en proteasa serina 2, que constituye la llave de la entrada del virus hacia los receptores de angiotensina pulmonares. Por lo que hemos desarrollado un inhibidor de la proteasa serina 2, llamado Camostat. Ahora, el favipinavir ha mostrado resultados favorables en los 4 nuevos casos registrados en Shenzhen, mientras que el oseltamivir fue probado en combinación con los 2 tratamientos base aprobados el 1 de febrero dio resultados desfavorables. Ahora se están testeando otras 20 combinaciones de antivirales a diferentes dosis, más otros 40 coadyuvantes como la hidroxicloroquina y el triazolidina, para encontrar otros candidatos al tratamiento base en seres humanos. Bueno gente, las cifras de muertos por día se han mantenido en un radio menor a 5 por día. Y con las tasas exponenciales que se obtuvieron a partir de la cantidad de muertos y la de infectados, todo indica que para el mes de abril, a como vamos, ganaremos la guerra contra el coronavirus. Y aparte, sus países solicitan que ustedes regresen a sus respectivos lugares. Por lo que no me queda más que desearles la mejor de la suerte. Sus superiores a cargo los enviarán de regreso a sus países, para que así eviten los controles y demás inconvenientes de los sistemas migratorios en sus países. Gracias a ustedes, el mundo tarde o temprano saldrá de esta situación difícil. Richo, Tom, no olviden cerrar bien la llave de la casa. Por ahora pueden regresar a Kalos, yo me haré cargo de todo el locuendo sitio otro día. De acuerdo, Poker, que estés bien. Igualmente, Richo, cuento contigo. Así que, Hogar Dulce México. Poker, hijo, gracias al cielo estás bien. ¿Y qué le pasó a tu cabello?
Estoy bien, solo lo hice porque deseaba un nuevo look. Hijo, ¿puedo pasar? ¿Qué pasa? Quisiera hablar contigo. Estoy algo ocupado con la tesis. Pero adelante. Te escucho. Hijo. Sé que he cometido muchos errores. A veces pienso que se cometen más errores siendo padre que siendo hijo. Te diré que yo también jamás supe comprender a tu abuelo. ¿Vas a empezar con ese cuento otra vez? Ya sé que todos en la familia hemos sido malas personas, ¿a qué viene todo esto? Sé que dije cosas horribles, que te llevaron a que posteriormente fueras diagnosticado autista. Pero quiero que sepas que, lamento no hacer lo que estaba a mi alcance para evitarte una vida tan desastrosa como la tienes ahora. Y la verdad que ha sido desastrosa. YouTube ya desmonetizó mi canal. Apenas he tenido dinero para enfocarme en mí, mis asistentes no recibían mucho, solo lo hicieron para hacerme la vida más llevalera. He conocido a gente hipócrita y detestable. Y no tengo mucho a dónde ir, solo soy un investigador, solo he tratado de hacer lo que mi corazón me dijera en Smogon. No quería ir a China, pero una parte de mí decía que fuera con el Dr. Carsor. Hijo. Eso me demuestra que has podido manejar esas situaciones tú solo. Que has hecho caso a tus instintos, y saber qué es lo mejor en esos casos. Y lo más importante, has podido vivir por tu cuenta y valerte por ti mismo. Nada enorgullece a un padre más que ver cómo su hijo se vuelve un verdadero hombre. Papá, por ahora estoy ocupado, luego hablamos más cómodamente. Bien. Pero quiero que sepas que, yo hice de todo para que tú estés bien. Ya el resto quiero que tú lo hagas. Tal como lo has estado haciendo en todo este tiempo que has estado fuera de este país.